Vale. ¿Qué me interesa, tío? De ahora mismo subir a 50, ¿no? Subir a 50 y empezar a rolear para buscar el nocturno y la morgana al 2. Si sale un Iver, pues mira. Ahora por lo pronto, estos dos y empezar a subir. Mira si está intentando jugar lo mismo que yo. Pero lo que no sé es por qué está tan arriba y yo tan abajo. Ay, compara. De blanco al 2, nocturna al 1, nocturna al 1. Tiene una diana. Tiene esta al 2. Esta al 3. O sea, simplemente son los objetos que no sabes colocarlos o le han salido peores. Me haría falta una espada que no hay. Voy a quitar esa Kaile. Voy a quitar esa Kaile porque. Ah, me la quitaron. Voy a quitar esa Kaile porque eso está rotísimo, tío. Una Kaile te gana la partida sola, así que. Adelante, Blanc. Una Diana. Y la Kaile la voy a dejar aquí porque total tengo un fajín cáustico, pero pss, pss. Lo que sí podría meter es esto aquí, para tener gárgola, pero Catarina no vaya al 3 porque voy a buscar al Viego. Voy a dejar la Kaile ahí por si llego al 9 y no tengo que meter, pues meto la Kaile. Vaya última de la Diana. Al aire. Va, 2 contra 1. Esto me pasó antes y esto me pasó antes y me ganó. Porque tiré las dos cadenas, pero nada. Pero no explotaron. Y él me pegó y me ganó. Vale, este. Si va el 2. Falta la Morgana, ¿no? Ahí está. Vale, pues subo, ¿no? A por buscar a este y a ese y al Viego. Ya todo lo que esté por encima de 50 es para ir subiendo. El Necken este le he echado un vistacito porque lo he visto jugando Jax y yo últimamente a todo el que juega Jax le he hecho un vistazo porque ya me he encontrado uno que llevaba 33 partidas consecutivas jugando Jax. Y resulta que este lleva 30 y tantas partidas pero jugando olvidados. ¿Qué pasa? Que en esta no está jugando olvidados. No sabe jugar otra cosa. Es que no jugar siempre una sola composición. Por muy rota que esté, si solamente jugáis una sola composición en el momento en que la nerfen, os vais para bronce. Porque no sabéis jugar otra cosa. Este tío lleva, en serio, he estado mirando y llevaba página 1 y página 2 de competiciones. O sea, son 10, eran, son 20, ¿vale? 20 partidas. Y llevaba 17, 16, 17 de olvidados. En el momento que intenta jugar otra, no sabe. Así que os recomiendo que juguéis varias cosas, no juguéis solamente una compo. Guau, 2 Nicos, tío, es una Kayle al 2, loco. Un Darius. Pero yo quiero un Viego, no un Darius, tío.
Mira, uno fuera. Vale, seguimos subiendo. Ah, venga, sacrificar un poquito y meto mientras a la Kate. Por cierto, LeBlanc también se puede jugar con filo infinito, ¿eh? Yo la estoy jugando con esto porque quería probarla. Pero también se puede jugar con filo infinito, lo digo por si siempre viene alguno ahora al canal a decirte, no se juega con eso, se juega con lo. Se juega con filo infinito, eres un novato. Vale, para que sepáis que lo sé. Pero que la estoy jugando con esto porque me apetece jugarla con esto. Porque esta es la cuenta secundaria y estoy probando cositas raras, ¿vale? De hecho, si subo esta, creo que si gano esta, creo que subo a oro. Vale, ahora sí, vamos a rolear por el Iber y vamos a rolear por la Diana, ¿no? De blanco. Nocturne. No olvidados, no party. No sabe jugar otra cosa, solamente sabe jugar olvidados. Y sabe jugar olvidados porque es coger todos los olvidados y llegar al 9. Y está rotísimo, olvidados 9. Pero no puedes forzar, tío. Tienes que jugar lo que te dé el juego. Que ese es el problema, que tienes que jugar lo que te dé el juego. Y hay algunos que fuerzan y encima le sale bien. Que ese es el problema. Que fuerzan y le sale bien. Un Garen, tío, o un Heimendinger. Yo necesito un Viego. A ver, me voy a pillar. Ah, me la he quitado, pues. Me he quedado esto. El Karsa ese que está yendo. Infernales, qué asco los infernales, tío. Qué asquito me dan los infernales. Prohibida esa compo, tío. La prohibía, vamos. Venga, darme lo que necesito, anda. Aquí está. Esto aquí. ¿Qué me haría falta ahora mismo? Subir, meto al Bolivar. A ver, tengo los 4 asesinos, tengo los 3 aquelarre. Meto al Bolivar, tengo los 3 renacidos. Me ha quedado a Kyle, pero. Legionarios. ¿Quién es legionario? A Kyle, pero a la Kyle no la quiero yo en verdad. Tío, me va a ganar. Tío, los Helium, es que son asquerosos, tío. Qué asco de composición, en serio, qué asco me da esta composición. Mira, pones el Zig aquí y ganas la partida, ya está. Yo, es que da asco esta compo. No, tendré que meter el Viego aquí para que le encante al Zig y ya está. Diana. Vale, el Viego lo vamos a meter ahí, ya está. La Kyle la metemos ahí y la Diana ahí. A ver. Karen.
Necesito meter. Eso mata dragón o conjurador, tío. Conjurador. Vamos a ir primero por el boli, a ver si sale el boli. Si no, vamos a ir conjurador también. Si no, vamos a ir a por el. Otra vez este, tío. Ese es el mismo de antes, que siempre se me quedan dos contra uno. Ah, por cierto. Mira. Mira. Yo aquí divagando, ¿sabes? Y yo aquí tocándomela. Oh. Después me quejo de que pierdo. Voy a subir, voy a buscar el boli, ¿no? ¿Qué oje? ¡Wow! Un blue, esto va aquí, pero veamos, de cabeza. Y es más, voy a cambiarlo, voy a meter el Viego una casilla más para acá. Voy a meter el Viego un poquito más para acá para que salte encima del Zig y no le pega a los tanques. Voy a hacerlo así, creo. Creo que sí, que lo voy a meter así. Esto aquí. No hay prisa, ¿no? No hay prisa todavía. Vale, se está jugando, intentando jugar lo mismo que yo. Mi Diego le levanta a su Morgana y no lo consigue. Tiene un ángel. Ángel guardián, tío. Vamos, LeBlanc. Vale, ganó. A ver, ¿cómo me gana él a mí? Él es mi nivel 9. Pero ¿cómo me gana él a mí si tengo yo un Viego al 2? Tengo una Diana al 2. A ver. ¿Cómo te? Mi LeBlanc hace 6.000 y 3.000. O sea, mis dos primeros hacen más daño que el suyo primero. Y sin embargo, él me gana. No lo entiendo, tío. No lo entiendo. A ver, vamos a meter Heimendinger. Nocturne. LeBlanc al 2. O sea, Kyle al 2, pero. Aquí quiero Kyle al 2. Quiero un Bolivar, tío. Mi Viego parado, mira, mi Viego parado sin pegar. Mira, mi Viego parado sin pegar. Ah, le gano, tío, por fin, le gano una. Por fin le gano una. Hombre, un boli. Otro boli aquí, pues. Pues necesito vender uno, vamos. Siento, Nocturne. Pero ese me lo tengo que dar, tío. Tengo una kill al 2 también, tío, pero no sé. Me vendría bien meter místicos, creo. Kindred meto místico. Vale, voy a bloquear. A este lo he hecho. Este lo he hecho. Yo creo que meter Kindred por Kyle
Es que Kyle está al 2, tío. Pero realmente nadie de ellos va a Kyle, ¿no? O sea que... Uy, ese Diego, tío. Lo cojo para que no me lo quiten, ¿no? Sí, yo creo que sí. Lo cojo para que no lo cojan ellos. Ve, ese iba a ir por él. Este lo quería. No sé para qué, pero lo quería. Bolívar al 2. Pues meto esto aquí, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Otro viejo. Pero no me dan el Iver, tío. Y esto no lo voy a conseguir. Otra Kindred. Hemos quitado al Bran. Guau, me quito al Set. Sería una maravilla. No, la ha matado, pero no se la ha quitado, tío. Ahora sí, ese sí. A ver, pues este creo. Creo que lo he hecho, ¿no? Creo que lo he hecho. Oh, venga ya, 2 de vida. Qué suerte tienen algunos, tío. Por cierto, mi Kindred la podría poner en otro lado, ¿no? Es que ahí no hace nada. Vale, Kindred al 2, pues. El único que no me han dado al 2 es el Iver. Va, este, el que siempre me gana, tío. A ver si salta bien. ¿Qué le estás pegando? No, bueno, a la Lulu no está mal, que te la quede. La Lulu da mucho por culo, ¿sabes? ¿Quién está levantando ahora? Al Zig, le hemos quitado al Zig. Le hemos quitado a los dos Zig. Es que el Diego está muy roto, tío. Qué personaje el viejo este más roto, tío. ¿En serio? ¿Dos también? ¿Qué pasa? ¿Que solamente dejo... a todos los voy a dejar al 2? ¿A 2 de vida? Y esto va aquí. Esto va aquí para que pegue. A que se peleen entre ellos y... se acabó. Que empaten. Que peleen entre ellos y empaten. A ver, fuera y fuera. El filo vaya aquí. Y el Liver, tío, es el que necesito. Boli. Boli. Diego. Ojo. No, era demasiado pedir ya. Le quito el Rice. Ahora le voy a quitar a Syndra, a Syra. Ese va afuera. Ah, bueno, ese es un, es una sombra, ¿no? Es una sombra, o sea, se están peleando entre ellos. Vale, pues ese se ha ido fuera. El Iver. Tío, quito la Kindred y meto otro. Hago esto. Aunque me cueste la partida.
Qué asco, dos llevar dos. Eso te pasa por jugar Helio. Vale, pues creo que subo, ¿no? Ay, no se ve. Pensaba que se iba a ver. Sí, sí, se ve. Ahí está, se ve. Vale, pues sobro 4. Venga, va, poquito a poco. Vamos a dejar el vídeo aquí. Ya sabéis. La reina Leblanc y el príncipe Viego.